World naked and screaming. Tonight. I'll be 21 Pablo Neruda. Puedo escribir. Soy fea. Pero simplemente no es la real. Esta es la realidad. Conozco a Neruda. El problema es que a mí me gustan prácticamente todas. Sí, es como si siempre acabara de salir de la cárcel. Es un problema. Me enamoré de él igual que cuando te quedas dormido. Lentamente y luego rápidamente. Alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Tan creída que no tengo el más mínimo interés. ¡Canalla, bastardo! Perspectiva, sin que te odie o sin que arremeta contra ti. Sin embargo, no dejo de preguntarme si alguna de las personas que he dejado atrás en mi camino fuera el amor de mi vida. Pero luego me autorrespondo. El mundo sigue siendo un círculo cuando él toma una dirección y yo la otra. Y con él, ese día, ya era tiempo que me habré ido y habrá sido necesario, porque al final uno no es consciente de las cosas hasta que son pasado. La señorita Queen. El artista soy yo. El artista aquí soy yo. De repente ocurre. Algo se acciona. Y en ese momento sabes que las cosas van a cambiar. Feliz. Como jamás lo había sido antes. Escaparlos. Puede ser. En la vida. Porque cuando nos equivocamos, la vida se vuelve gris. Y a veces ni siquiera te das cuenta. Ella te hacía ser mejor y tú a cambio la hacías muy feliz. Vida por cualquiera. Y entonces se preguntará, ¿por qué sí lo hice con él? Hugo decía que era como él en chica y no le faltaba razón. Porque solo espero no haberla dado por hecho. Creo que así fue. Porque a veces no ves que lo mejor que te ha pasado está ahí, sentado, justo frente a ti.